Pienso que la cámara se resiste a captar mi rostro. No, incompetencia mía. Es una cámara que no tengo rostro. Buen día a todos y todas. Si les parece, retomamos en el punto en que habíamos dejado en la última clase. Habíamos hablado de la carta al padre de Marx, el 10 de noviembre de 1837, y habíamos hablado allí de una crisis intelectual, personal, existencial en Marx, que lo condujo a tomar algunas decisiones. Lo que podemos deducir de la carta es que los puntos principales de esa crisis fueron, en primer lugar, el reconocimiento de que no tenía ningún talento para la poesía, es decir, de que las tentativas para escribir poemas habían sido un fracaso. Y hay un punto intelectual que es importante. Para reconocer ese fracaso, un punto importante fue romper con la perspectiva romántica. Es decir, cuando nosotros comentamos los poemas de Marx, vimos que la forma, los temas, la visión del mundo de esos poemas era claramente romántica. Marx, de 1837, que rompe con el romanticismo, rompe con la visión del mundo de la poesía anterior. ¿Cuál es la causa para esta crisis filosófica? Todos los elementos sugieren que es el descubrimiento de Hegel, ¿sí? Haber comenzado a estudiar Hegel. ¿Por qué esto? Hegel es uno de los grandes enemigos del romanticismo. Si uno lee las obras que pudo leer Marx, ¿sí? Ustedes saben que Hegel todavía en 2020 continúa siendo editado. Hay muchas cosas inéditas de Hegel todavía, hay algunas cosas inéditas. Pero la perspectiva de Hegel fue muy crítica con el romanticismo. Inclusive aquellos pasajes de la fenomenología sobre el alma bella, sobre la iluminación interior. Hegel decía que la iluminación interior es la más oscura, ¿sí?, de las iluminaciones. Todo este elemento lo llevó a Marx a romper con el romanticismo. E inclusive algunos hechos más generales. Marx, por primera vez en su vida, se incorpora a un grupo de intelectuales, lo que se conoció como club. Hegelianos de Berlín, ¿sí?
y comienza a incorporarse en una visión muy crítica respecto de Prusia, que es el lugar en el que Marx se encuentra en ese momento. Berlín es capital de Prusia. Y algo que estaba ocurriendo desde la muerte de Hegel, Hegel murió en 1831, es que la política ideológica, cultural en Prusia está volcándose cada vez más a la derecha, se vuelve cada vez más reaccionario. Y el objeto central de los ataques es Hegel y la escuela de Hegel. Colocarse en Berlín en aquellos años entre los discípulos de Hegel significaba ser un opositor político, ¿sí? Hacer una crítica de izquierda a la ideología del Estado prusiano. Hay varios comentarios de Marx en la carta que prácticamente son paráfrasis del lenguaje de Hegel. Por ejemplo, un momento, un trecho de la carta donde coloca su mirada, él mira el último año, hace una reseña del último año en Berlín y compara su mirada con la mirada de la historia universal, ¿sí? Y dice: inclusive la mirada de la historia universal parece gustar de las miradas retrospectivas, pararse a reflexionar, lo que crea muchas veces la apariencia de que se detiene o que marcha hacia atrás, cuando en realidad lo único que hace es reclinarse en la poltrona para ver claro y penetrar espiritualmente en su propia carrera, la carrera del espíritu. Es a partir de allí que Marx comienza a reseñar los últimos meses de vida en Berlín. Y el primer punto de esta reseña es una crítica literaria de sus propios poemas. Es decir, él hace un análisis de los propios poemas. Y dice que sus poemas eran, como correspondía a mi situación, puramente idealista. Es decir, lo que está criticando es el idealismo de sus poemas. Esto va a convertirse en un punto fundamental de toda la crítica literaria posterior de Marx, la crítica a la literatura idealista. Lo veremos en las dos discusiones principales estéticas de Marx. Son discusiones con escritores idealistas, como un mal para la poesía. Él comenta los tres libros de poesía dedicados a su prometida, a Jenny, y dice que había ahí toda la profundidad insondable de un anhelo que no reconoce fronteras. Hacía de la poesía un mundo sin horizontes y sin confines. Este es un punto importante también. Una crítica de Marx y de Hegel a los románticos es que no respetan la forma. La poesía no tiene límites, no tiene forma, no tiene dimensiones. Es ideal, es desmesurada, es incorpórea, ¿sí? Y esto es lo que encuentra Marx en su propia poesía. No tiene horizontes, no tiene confines. Es, de alguna manera, algo que señalamos en los poemas de Marx. Ese yo, esa subjetividad, que destruye todo, que rompe con todos los límites, que destruye universos, ¿sí? Es esa defensa radical de la subjetividad. Y vamos a ver que Marx se detiene también en este punto.
que aparecía en la poesía, en la filosofía de Fichte. Es el primer movimiento mundial que nace en Alemania. Nace en una ciudad muy pequeña. ¿Recuerdan cuál es? Jena. Una ciudad pequeñísima, a media hora de distancia de Weimar, donde estaban Goethe y Schiller. ¿Sí? Es decir, las dos escuelas enemigas estaban a media hora a pie, ¿sí?, de distancia. Y la Universidad de Jena dependía de Goethe. Goethe era el responsable de la Universidad de Jena. En Jena daba clases Fichte. Y todos los primeros escritores románticos fundaron una revista en Jena, el Ateneum, una importantísima revista romántica, la primera publicación romántica del mundo. Y es una revista muy inspirada en la filosofía de Fichte. La estética del primer romanticismo es muy filosófica y muy orientada por la filosofía de Fichte. En ese núcleo romántico había un filósofo. Ese filósofo era Schelling, que fue compañero de estudios y amigo y mentor de Hegel cuando Hegel era muy joven. Hegel rompe con Schelling y se vuelven dos filosofías enemigas. Schelling, con el tiempo, pasa a convertirse en el filósofo de la reacción en Alemania, con posiciones muy antirrevolucionarias, muy antidemocráticas. Y luego de la muerte de Hegel, Schelling es designado en la Universidad de Berlín para combatir la influencia de Hegel. Esto lleva a un punto bastante importante en la biografía de Marx, del que hablaremos luego. Marx estudia en Berlín y la filosofía oficial del Estado en Prusia es romántica. Tienen un filósofo apoyado por el Estado en Prusia que difunde la filosofía, la estética, la política del romanticismo. Con lo cual, para el joven Marx, convertirse en un hegeliano y abandonar el romanticismo es una decisión política. Con esto querría subrayar algo que señalamos al comienzo en la clase de ayer. Siempre es necesario historizar. No existe el romanticismo como una idea platónica en la cabeza de Dios. Existen romanticismos, y el romanticismo de Jena en 1798 es muy diferente del romanticismo francés en 1830. Es muy diferente del romanticismo ruso y es muy diferente del romanticismo latinoamericano. En cada caso es necesario un análisis histórico específico, porque incluso cuando hay una recepción del romanticismo alemán, la recepción transforma el original y se produce algo diferente. Es algo que es objeto de reflexiones de Marx. Marx
hablaba del clasicismo. Y él decía que hay muchos clasicismos. Está el clasicismo francés del siglo XVII, está el clasicismo alemán de Goethe, está el neoclasicismo de mediados del siglo XIX en Europa. Y Marx dice lo siguiente: todos los neoclasicismos son el clasicismo antiguo mal entendido, por suerte. ¿Sí? Es decir, cada época recupera la tradición y la traiciona, la modifica, para responder a los intereses actuales. Ese proceso de recepción creativa es importante. ¿Sí? Por eso, muchas discusiones que dicen el romanticismo es reaccionario, es revolucionario, ¿sí?, están pensando una idea platónica de romanticismo. Y eso implica evitar el análisis específico. ¿Sí? Si hablamos de la situación en la que se encontraba Marx en 1837, él está combatiendo una configuración particular del romanticismo, un romanticismo particular, aquel que está instalado en Alemania en la segunda mitad de la década de 1830 y que tiene claramente aspectos antidemocráticos, crítica de la Revolución Francesa, crítica del derecho natural, crítica de la emancipación de los judíos y de las mujeres, es decir, implicaba medidas políticas muy específicas. Marx reflexiona sobre su propio idealismo y dice lo siguiente: abandoné la poesía. Él hizo un auto da fe, hizo un incendio con sus poemas. ¿Sí? Los poemas que se salvaron son los libros que le envió a su prometida. ¿Sí? Y se puso a escribir un tratado sobre derecho y filosofía. ¿Sí? Él trataba de unir la filosofía de Hegel y la teoría del derecho que él estaba estudiando. Y hace una reseña, esto es muy interesante siempre en Marx, escribe reseñas sobre sus propias obras, ¿sí?, algo que hace muy frecuentemente, inclusive en la obra posterior, ¿sí? Y el juicio que hace Marx es totalmente negativo. Él también destruyó ese sistema del derecho que escribió, ¿sí? Escribió un sistema del derecho con 20 años de edad, ¿sí?, y lo destruye. ¿Por qué? Porque seguía siendo idealista, continuaba siendo idealista. Él dice, y es importante lo que él señala, la contradicción entre realidad y deber ser, característica del idealismo, aparecía en el sistema filosófico de Karl Marx. Esta oposición, que veremos que es importante en el joven Marx. Porque la evolución filosófica, política, estética de Marx en la década de 1840 es una tentativa para superar esta antítesis. ¿Qué significa esta oposición? Es un problema que viene de Kant y de Fichte, que funcionaba de esta manera. Kant decía: existen dos seres humanos, no uno. Uno es el hombre fenoménico, ¿sí?, cada uno de ustedes, yo, ¿sí?, y el otro es el hombre ideal, el hombre noumenico,
que es el hombre perfecto. ¿Cuáles son los conflictos, según Kant, que el hombre real no se parece a la idea de hombre, que es algo fijo, que no tiene historicidad? Es eterno y es ideal. Lo que debería haber, de acuerdo con la filosofía kantiana, es una aproximación continua a lo ideal. Es algo que el joven Hegel había criticado muy fuertemente. Él tomaba algunos trechos, Hegel, de la filosofía de Kant, y mostraba que Kant hace algo que luego Marx va a criticar en Los economistas políticos. Dice Hegel lo siguiente: Kant toma a la sociedad burguesa ideal y la convierte en la sociedad eterna. Es decir, no comprende la historicidad del mundo burgués. Y coloca esta idea del mundo burgués como la idea de humanidad en general, para cualquier época. Y Hegel lo explica con un ejemplo. Él dice: Kant se pregunta, ¿por qué no habría que robar un banco? Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué no habría que robar un banco? Y Kant responde: porque si todos los hombres robaran bancos, el sistema financiero no funcionaría. Y Hegel pregunta, dice Hegel, qué ingenuo que es Kant. No se pregunta si deberían existir los bancos en el sistema financiero. En otras épocas de la humanidad no existió. ¿Por qué debería existir? Como la sociedad burguesa necesita bancos y Kant eterniza la sociedad burguesa, entonces la humanidad perfecta es una humanidad en que nadie robaría un banco, ¿se entiende? Es decir, es volver ideales y eternas las estructuras históricas, transitorias de la sociedad burguesa. Lo que encuentra Marx en su primera tentativa de filosofía, un sistema de la filosofía del derecho, es este problema: tomar el mundo existente, extraer una idea, un deber ser, del mundo como existe, y convertir esa idea en algo eterno. Es un problema de la filosofía del derecho de Fichte. Él decía: el mundo real es así, el mundo ideal es así. El problema es que el mundo real debería parecerse a la idea. Es decir, la idea es verdad, el mundo real es mentira. La ruptura de Hegel es que esta contradicción es antidialéctica. Lo que habría que hacer es encontrar las contradicciones dentro del mundo real y no contraponerle una idea que está trascendente afuera, encima. A partir de esto, Marx llega a una conclusión en la carta que yo creo que es uno de los trechos más importantes en toda la obra del joven Marx, porque es una conclusión fundamental, y les pido que presten atención. Dice: en la expresión concreta de un mundo de pensamientos como el derecho, el Estado, la naturaleza, toda la filosofía, escuchen, es necesario escuchar atentamente el objeto mismo en su desarrollo, sin insertar en él clasificaciones arbitrarias, dejando que la razón de la cosa siga su curso contradictorio y encuentre su propia unidad. Él está definiendo dos métodos diferentes. Uno es el método idealista, que consiste en empeñarse en introducir en la cosa clasificaciones arbitrarias. Eso es
introducir algo desde el deber ser en el ser, ¿sí? Encajar algo desde la lógica, ¿sí? El otro método es el método dialéctico que recomienda el joven Marx y que consiste en lo siguiente: escuchar atentamente el objeto en su desarrollo, ¿sí? Es decir, la dinámica es inmanente. Y esto es lo que señalábamos ayer. Como método en la crítica de la economía política de Marx, el análisis que hace Marx del mundo burgués es inmanente. Estudia las contradicciones internas a la sociedad capitalista. Y no les contrapone un ideal desde afuera. Por eso Marx es muy reacio a describir cómo sería una sociedad comunista. Eso sería como proponer un deber ser. Y el Marx maduro y el viejo Marx lo que quieren es hacer un análisis inmanente. ¿Sí? ¿Resulta claro esto? En varios puntos, más adelante, vamos a reencontrar exactamente esta idea, ¿sí? Que para Marx y para marxistas posteriores es la síntesis del método dialéctico, ¿sí? Dejar que los objetos hablen y escuchar, ¿sí? Hay una declaración que hace Adorno en la introducción a la dialéctica que creo que es bastante productiva. Hay declaraciones de Lucas muy parecidas en ese sentido. Él dice que buena parte de la tradición, el método dialéctico, se define por una estrategia fundamental. Y es que si uno mira atentamente los objetos, llega a un punto en que los objetos comienzan a hablar. Es una metáfora, por supuesto. Es decir, el objeto debe ser prioritario. Y lo que tengo que tener es respeto ante el objeto, no manipular el objeto a través de las ideas, ¿sí? Es decir, tengo que tratar de moverme dentro de los límites del objeto. Walter Benjamin tenía una imagen muy buena para esto. Él hablaba de un pintor, ¿sí? Que se concentró en el cuadro con una atención tan precisa que se perdió dentro del cuadro y ya no fue posible encontrarlo. Y para Benjamin, el método filosófico consiste en eso: sumergirse, mergulear en el objeto, introducirse dentro del objeto. Y todas las categorías de pensamiento deben moverse dentro de la realidad, tratando de no imponerle una idea. Es por esto que buena parte del marxismo oficial posterior es exactamente la negación del método de Marx. Cuando yo creo que el marxismo tiene una estética, y esa estética está dentro de mi cabeza, y yo miro una obra literaria y esa obra no se parece a lo que yo tengo en la cabeza, yo digo, eso es reaccionario, eso está mal, ¿sí? En la literatura argentina ese método hizo desastres. Si yo tengo en la cabeza la idea de que el realismo socialista es el único método auténtico, nunca voy a entender la obra de Borges o de Cortázar. Si yo invento un sistema estético donde Borges y Cortázar no entran, está mal mi sistema. Y yo tengo que corregir mi forma de pensamiento constantemente para adecuarme a la característica de los sujetos. Por eso el pensamiento de Marx está en movimiento. Nunca hay nada listo, fijo, inmóvil. Y por eso Marx, con cada nuevo descubrimiento, quería corregir el Capital. ¿Sí? Porque no hay un punto en el que se detiene la reflexión.
y porque, como dice Marx en 1837, hay que pararse a escuchar atentamente al objeto mismo, ¿sí? Por eso la importancia de esta declaración. No sabemos prácticamente nada de este sistema del derecho que dijo Marx, excepto una cuestión, y es que fue el primer intento para aplicar a Hegel, el método de Hegel. ¿Cuál sería la peor forma de aplicar a Hegel? Tomar el esquema, tesis, antítesis y síntesis, y procesar las cosas como en una máquina, ¿sí? Viendo tesis, antítesis y síntesis por todas partes. Ese pensamiento esquizofrénico, ¿sí?, que quiere aplicar esquemas. Y Marx reconoce que ese fue su primer error aplicando Hegel. Dice: todo mi escrito está plagado de tricotomías, ¿sí?, con fatigosa prolijidad. Y les pido que presten atención a la imagen, a la metáfora que Marx. Lo que hizo fue violentar del modo más bárbaro las ideas romanas, haciéndolos encajar a la fuerza en mi sistema. ¿Se entiende la idea? Es decir, en lugar de escuchar los materiales, los violenta para hacerlos encajar en su sistema. Hablamos de Fichte, enseguida. Hay una frase de Fichte que es muy famosa. Él decía, Fichte: si la realidad, si los hechos no están de acuerdo con mis principios, peor para los hechos. Es decir, supone la idea de que la verdad está en mi cabeza y que el mundo debería tener la bondad y la gentileza de hacer lo que yo le digo. Só para saber em que ano, para saber em qual obra especificamente ele estava tensionado nessa elaboração dele. Não escutei. Em que ano essa elaboração dele, para saber em que obra ele está tensionado nessa apropriação do Hegel? Em que ano de Marx? Sim, 1837. Ele escreve a carta em novembro de 1837. E isto lo escreveu nos meses anteriores. Graças. É dizer, 11 años antes del Manifiesto Comunista, por ejemplo, 20 años de edad, digamos. El problema es el logicismo, ¿sí? Un problema que Marx va a criticar en el mismo Hegel, ¿sí? La tentación de los filósofos a partir de un concepto y querer que la idea se parezca al concepto, ¿sí? Y eso supone violentar la realidad. Él habla de algunos cambios de comportamiento. Voy a mencionar algunos porque son metodológicamente importantes. El primero es la autocrítica como método, es decir, realizar constantemente una autocrítica radical de las propias posiciones, revisar las propias posiciones. Dice: me dediqué a escribir un sistema metafísico fundamental, es un poco irónico. Al final no tuve más remedio que convencerme de lo erradas que resultaban todas esas aspiraciones, las del sistema y las mías, ¿sí? Es decir, esta idea de leer los propios textos de la misma manera que Marx lee los textos de otras personas, ¿sí? Marx es famoso por ser muy radical con sus críticas. No existe
y esto es un aspecto curioso en la obra de Marx, nunca tuvo idolatría por un autor. Él comienza a estudiar Hegel y comienza a criticarlo. Comienza a estudiar economía política y comienza a hacer una crítica de la economía política. La palabra crítica es fundamental en Marx. Aparece en los títulos de muchas obras. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, para una crítica de la economía política. El subtítulo del Capital es El Capital, crítica de la economía política. Y uno piensa en La Sagrada Familia. El subtítulo es Crítica de la crítica crítica. Esa idea en Marx es autorreflexiva. Él mismo tiene que ser objeto de crítica. Y por eso las innumerables versiones del mismo texto, que nunca está pronto, nunca está listo, terminado. La otra es una práctica obsesiva en Marx, y es copiar trechos de las obras que lee. Recuerda el método de Walter Benjamin, si uno ve los pasajes, el proyecto de los pasajes, entre otras cosas, es una antología de citas. Él dice, comencé a hacer extractos del Laocoonte, de Lessing, de Lerner, de Zollinger, la historia del arte de Winckelmann, etcétera, etcétera. Durante todo el resto de su vida, Marx, entre otras cosas, es una persona que copia trechos. Y hay volúmenes enteros, manuscritos de Marx, que son citas extraídas de otros autores. Como método de trabajo, define la práctica de Marx. ¿Sí? Él hace una reseña relativamente positiva de los últimos poemas. Dice, el reino de la verdadera poesía se revela, pero lo golpea la conciencia de la propia nulidad. Y dice, todas mis creaciones se vieron reducidas a la nada, literalmente, prendió fuego. ¿Sí? Volvemos sobre este aprendizaje filosófico de Marx. Empieza a estudiar la obra de Hegel, ¿sí?, sistemáticamente. De modo tal que en algunos meses había estudiado dedicando horas y horas cada día. Había estudiado las obras fundamentales, accesibles en aquel momento de Hegel. Es importante porque el Marx anterior odiaba profundamente a Hegel. Lo conocía muy superficialmente, pero escribió poemas burlándose de Hegel. Este es un detalle curioso. Poemas que son epigramas satíricos contra Hegel. Él decía que, ante todo, el estilo de Hegel era abominable. Dice, la grotesca melodía de rocas de Hegel no me complació. Es llamativo porque los lectores ortodoxos no quieren que se conozca este pasaje. Y el traductor al español lo distorsiona. Es un detalle llamativo porque es un traductor muy conocido, ¿sí?, donde dice grotesca melodía de rocas. El traductor del español pone melodía barroca. Es decir, la filosofía de Hegel deja de ser horrible para parecer música de Bach o de Vivaldi. Y es importante esto. Marx declara que rompió con el romanticismo y con el idealismo. Y presten atención a lo que dice en relación con lo que comentamos anteriormente. Dice, una vez abandonado el idealismo, que había nutrido con Kant y Fichte, ¿sí?,
Me dediqué a buscar la idea en la realidad misma. Esto es metodológicamente fundamental. Antes y ahora. Antes yo aplicaba el idealismo de Kant y Fichte. Buscaba la verdad en las ideas y luego quería descender a la realidad. Ahora me dedico a buscar la idea en la realidad misma y no divorciada de la realidad. Antes los dioses moraban encima de la tierra. Ahora los dioses son el centro de la tierra. Es ese cambio de paradigma que aparece desde ese momento en la filosofía de Marx, 1837. ¿Qué ocurre con Marx en el periodo posterior? Hay una progresiva radicalización política. Marx no es un marxista, pero tampoco es un socialista. Esto es llamativo en los primeros escritos de Marx. Es un demócrata radical, es un liberal radical. Y eso lo notamos hasta 1844 prácticamente. Hay textos que se perdieron de Marx, hay textos destruidos por Marx. Y hay algunos textos que tenemos en una forma bastante fragmentaria. Uno de ellos que es importante también como un ejercicio de crítica literaria es la tesis de doctorado de Marx. No tenemos la versión final. Sabemos que Marx presentó una versión última de la tesis, pero las bibliotecas no conservan la tesis de Marx. Es posible incluir incluso que ni siquiera la haya defendido, porque la panca de defensa del doctorado no era una práctica habitual en la época. Para decir la verdad, los criterios eran muy light. Si una comisión consideraba que la tesis estaba razonablemente bien, el título del doctorado se otorgaba in absentia, es decir, sin la presencia del autor. Y esto es lo que ocurrió en Marx. Marx quería doctorarse rápidamente. Escribió una tesis increíble, increíble. Siempre sorprende las cosas que escribió Marx con 20 y pocos años, ¿sí? Y recibió el título de doctor sin haber ido a la ciudad donde la tesis fue presentada. El problema es, ¿cuál es el tema de la tesis? Marx estuvo dudando durante mucho tiempo sobre cuál iba a ser el tema de su tesis. Terminó escribiendo una tesis sobre la diferencia entre las filosofías de la naturaleza, de Demócrito y Epicuro. Y la pregunta que se hace un lector actual cuando lee el título de la tesis es: ¿a quién le importa en el mundo la diferencia entre los sistemas de la naturaleza de Demócrito y Epicuro? ¿A quién en el universo le importa esto? Alguien podría decir: a un especialista en filosofía antigua, a un filólogo clásico. El punto es que cuando uno lee la tesis de doctorado de Marx, está saturada de política, por un lado, es una tesis muy política, y en segundo lugar, tiene otro elemento metodológico fundamental, y es aquello con el que comenzamos, con lo que comenzamos la clase ayer, y es cuando Marx se enfrenta con el pasado, lo que subraya es la perspectiva actual. ¿Cómo se ve la diferencia entre dos filosofías atomísticas, materialistas, esto también es importante,
¿cómo se ve esa discusión a la luz de los problemas actuales? Es decir, ¿qué le dice a la humanidad en 1840-1841 una discusión que tuvo lugar en la antigüedad tardía? Hablamos varias veces de Walter Benjamin. Ustedes conocen que Benjamin escribió un libro sobre el Trauerspiel, sobre el drama barroco alemán. Una amiga comunista hacia Lazis le preguntó: ¿a quién le interesa escribir, que alguien escriba un libro sobre poetas barrocos que nadie lee? Y Benjamin respondió lo siguiente: uno, estoy tratando de introducir un nuevo método en la teoría literaria. Dos, tengo la impresión de que lo que hacían los poetas barrocos es lo que están haciendo ahora los expresionistas. Y estudiar el barroco es una forma de comprender la literatura del presente, encontrar afinidades en el pasado. ¿Se entiende esto? Marx está jugando con una categoría de Hegel, que es esta. Yo la separo intencionalmente. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto en alemán? Esa recuerdo. A Hegel le interesa la palabra en alemán, porque Erinnerung es recordar, pero es interiorizar. Innen es interior, ¿sí? Recordar es interiorizar, hacer un viaje hacia el interior. Para recapitular elementos fundamentales y es algo que subraya Hegel muy fuertemente. Hay un libro de crítica literaria fundamental que es uno de Lukács, que es el romance histórico, quizás algunos lo leyeron. Hace una observación también metodológica Lukács en el romance histórico, donde dice lo siguiente: Walter Scott, como todos sabemos, entre aspas, inventó el romance histórico. Y lo que hace Lukács es un paralelo entre el método de Hegel, la teoría del recuerdo de Hegel, ¿sí?, y el método de configuración de Walter Scott. Y Lukács dice lo siguiente: no hay ninguna evidencia de que Walter Scott haya leído a Hegel, y si lo hubiera leído, seguramente no lo hubiera entendido. Sin embargo, el método de los dos es parecido. Walter Scott elige en el pasado de Escocia solamente aquellos eventos que tienen repercusiones en el presente, en la actualidad. Y Hegel, en la fenomenología del espíritu, dice más o menos lo siguiente: cuando la humanidad mira el pasado, solo conserva aquellos elementos que son importantes para la actualidad. Todo lo demás es inútil y queda sumergido en el olvido. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es decir, el pasado no está inmóvil. El pasado es dinámico en función de la mirada que el presente arroja sobre el pasado. ¿Sí? El pasado se reordena en función de esto. En Marx aparece este problema: es cómo conceder actualidad a un problema de muchos siglos atrás, mostrando la conexión con el presente. Y la propuesta de Marx es la siguiente: ¿qué ocurrió en la época de Demócrito y Epicuro? Lo mismo que está ocurriendo ahora en Alemania. Los grandes sistemas enciclopédicos
se derrumbaron. La filosofía de Platón y Aristóteles, las escuelas de Platón y Aristóteles se desplomaron. El ideal político también se desintegró, el ideal republicano se desintegró. Y piensa Hegel, piensa Marx, estamos en la actualidad en una situación parecida. Estamos asistiendo a la descomposición del sistema de Hegel. ¿Cuál es el modelo de Hegel? El modelo liberal, la sociedad liberal. Hegel hubiera querido establecer en Alemania un sistema monárquico constitucional a semejanza de Inglaterra. En la Europa de la Restauración, ese modelo se está derrumbando absolutamente. ¿Qué ocurrió en la antigüedad cuando cayó el sistema de Platón y de Aristóteles? Los hombres perdieron una orientación filosófica, pero se liberaron de una armadura, la armadura del sistema. Se sacaron del sistema y descubrieron una categoría, la categoría de libertad. La filosofía estoica y la filosofía epicúrea son filosofías de la libertad. El hombre ya no tiene un sistema que le explique cómo actuar y ahora trata de buscar por sí mismo cómo debería actuar. Es como cuando Sartre dice que el narrador del romance moderno ya no tiene la mano del buen Dios que lo lleva como un niño. El hombre se volvió adulto en la antigüedad tardía. Y tenemos la posibilidad, ahora que se descompuso el sistema de Hegel, de pensar una filosofía exploratoria, ensayística, que no tenga un mapa, sino que inicie sus propios recorridos. Una filosofía crítica, no dogmática, y este es el elemento fundamental. La palabra que define el método de Marx es la palabra crítica. Y por lo tanto, Marx, más allá de la fascinación por el sistema de Hegel, está celebrando la caída del sistema de Hegel, diciendo que en lugar del dogma que los neo-hegelianos reverenciaban religiosamente, ahora hay la posibilidad de indagar críticamente la realidad, un poco a la manera de cómo hoy en día podemos celebrar que se cayó la concepción marxista dogmática difundida por los sistemas del este europeo y podemos estudiar libremente la obra de Marx. Y esa filosofía de Marx no es dogmática, es crítica, es una filosofía crítica. Cayó en la antigüedad el ideal republicano y los hombres se volvieron átomos, individuos. Y Marx traza una correlación con su propia época. La sociedad burguesa es individualista. Los hombres se comportan como átomos. Esto aparece más adelante en las tesis sobre Feuerbach. En la sociedad burguesa, los hombres son como átomos en la sociedad civil o sociedad burguesa, dice Marx en ese texto posterior de 1845. Y dice Marx una frase muy, muy conocida: cuando el gran sol público, el sol fue una metáfora de la revolución francesa fue comparada con el sol en la mañana. Hegel habla de la revolución francesa hablando de esa magnífica alborada en la historia de la humanidad. El sol bruscamente sale, sube el sol. Marx dice que cuando el sol se pone,
La mariposa nocturna, la borboleta nocturna, comienza a girar en torno al farol del hogar, es decir, la modernidad, como la época de Demócrito y Epicuro. Es una época de privatización de las relaciones sociales, donde los hombres se enfrentan unos a otros. Y homo homini lupus, el nombre es el lobo o el enemigo del hombre. Esto también lo conduce a Marx a hacer una discusión estética y literaria muy específica, que es también una discusión con la filosofía de Hegel, con la estética de Hegel. Para Hegel, el arte y la literatura más perfectos fueron los de ¿qué época? Los griegos. El arte clásico es para Hegel el punto más alto en la historia de la poesía y del arte. Y lo que Hegel supone es que nunca más en la historia la literatura y el arte van a estar en ese nivel de perfección. Hay una historia de las relaciones de Alemania con Grecia que se podría recorrer con mucho detalle. Una primera figura de importancia es uno de los grandes ídolos de Marx, sobre todo en la juventud, y es no sé si oyeron hablar de Winckelmann. Winckelmann es el autor de la primera historia del arte en la historia de la humanidad. En 1764 escribió una historia del arte en la antigüedad. Nunca antes había existido una historia del arte. Es un detalle llamativo. La historia del arte fue inaugurada en la segunda mitad del siglo XVIII por un alemán. La influencia de Winckelmann fue enorme. En Alemania inventó el clasicismo y en parte inventó el romanticismo. Friedrich Schlegel comenzó su carrera de crítico con un libro sobre el estudio de la poesía griega, inspirado en Winckelmann. Winckelmann vivió en Roma buena parte de su vida, financiado con bolsas del Vaticano, escribiendo un libro que es una de las más inmensas defensas del paganismo que hayan existido. Winckelmann, que al mismo tiempo no solo era una figura crítica de la heteronormatividad, una figura muy fuera de época, ¿sí? Una persona curiosamente explícita en su homosexualidad, siendo un becario del Vaticano. Toda la construcción de Winckelmann es increíble. El libro de Winckelmann es importante por muchas cosas, por muchas cosas. Una de ellas es el estilo, ¿verdad? La escritura de Winckelmann es increíble, es maravillosa. Es muy seductora la escritura de Winckelmann. Siendo un escritor que defiende el arte de la seducción, hay un placer de Winckelmann en describir el carácter corpóreo de la desnudez de los cuerpos, de las estatuas griegas. Lo que indirectamente, implícitamente, es una crítica del mundo cristiano y del arte cristiano, ¿sí? Algunas de las descripciones de estatuas de Winckelmann pasaron a la historia del ensayo alemán. Por ejemplo, cuando describe el Laoconte, o cuando describe la imagen de Apolo, el Apolo Belvedere, que está en el Vaticano, ¿sí? Son descripciones estéticamente muy trabajadas. Y que al mismo tiempo marcan la historia de la literatura alemana. La estética de Hegel es una hija directa del libro de Winckelmann.
y todo el clasicismo de Goethe está influido por Winckelmann. Goethe escribió una biografía de Winckelmann muy interesante, ¿sí?, donde, hasta donde era posible, Goethe elogia la sensualidad, diríamos la sexualidad de la estética de Winckelmann, ¿sí? Espero no haber escandalizado a la compañía. Es decir, todo intelectual y todo artista y todo escritor que en Alemania quería liberarse del espiritualismo cristiano encontraba que Winckelmann era un liberador. Es decir, abría intelectualmente y sensorialmente a un intelectual alemán hacia una realidad que estaba más allá del idealismo. Hay un elemento muy político en Winckelmann. Tiene una tesis que es problemática, pero que en Alemania fue una revolución. La idea de que el arte más perfecto y la poesía más perfecta solo pueden nacer en una sociedad democrática. El arte y la poesía son hijos de la democracia y enemigas del despotismo. Allí donde hay despotismo político, léase Alemania, hay enormes dificultades para que haya un arte y una poesía estéticamente valiosos. Digo, es una teoría problemática. Y la historia no le da la razón a esta teoría. El problema es cómo los errores de Winckelmann fueron fundamentales para Hegel, para Goethe, para Schiller, para Nietzsche, para Marx, ¿sí? Y por eso digo, los malentendidos y los errores suelen ser muy productivos para la literatura y para el arte, ¿sí? Los errores. ¿Por qué los errores? Winckelmann escribió una historia del arte griego. Agrego un detalle. Nunca en su vida Winckelmann vio una estatua griega. Jamás. ¿Cómo se escribe una historia de la estatua, de la escultura griega, sin ver una estatua griega? Winckelmann creía que lo que él veía eran estatuas griegas. Eran copias romanas de estatuas griegas. Ese mismo error lo tuvo Goethe durante toda su vida. Para Goethe, la crítica de la modernidad tenía como contracara un modelo, la perfección de las estatuas griegas. Goethe jamás vio una estatua griega en su vida, nunca. Como muchos de los teóricos del arte alemanes. Voy a decir algo para rescatar a Winckelmann. En aquel momento nadie en el mundo sabía que era una estatua griega. Simplemente no había desarrollado una investigación ni métodos científicos y tampoco se habían realizado las excavaciones en Grecia, en Turquía, ¿sí?, que permitieron saber cómo fue el arte clásico. Hoy en día, y ya desde finales del siglo XIX, hay métodos para detectar en qué época fue hecha una estatua determinada, ¿sí? Entonces hoy sabemos que la escultura griega del periodo clásico prefería el bronce antes que el mármol, ¿sí? El bronce era una forma superior al mármol, ¿sí? No era la forma más perfecta el mármol. Y segundo, las estatuas de mármol estaban pintadas, es decir, el modelo de la estatuaria griega era muy colorido. Hoy nuestra representación, mediada por la industria cultural y por las películas de Hollywood sobre los griegos y los romanos, suponen que las estatuas griegas eran blancas como el mármol. Simplemente son errores que inspiraron a muchas personas
Gracias a esos errores, Winckelmann escribió su historia, Goethe escribió Ifigenia, ¿sí? Hölderlin escribió sus poemas y su romance, ¿sí? Y la literatura alemana sería muy diferente sin ese error, cuyo primer culpable fue una persona llamada Winckelmann, ¿sí? Es decir, inventó un arte griego que nunca existió, que jamás existió en la historia. Estos fenómenos en la historia de Alemania son fundamentales, y una figura que ilustra este problema es Nietzsche. Los griegos de Nietzsche no pudieron ser localizados por ningún filólogo, por ningún antropólogo, ¿sí? No hay la menor evidencia de la cultura dionisíaca de la que habla Nietzsche. Ahora, ¿cuáles son los filólogos que refutaron a Nietzsche? Les pregunto los nombres. ¿Cuáles son? ¿Oyeron hablar de ellos? ¿Conocen a Nietzsche? ¿Sí? ¿Oyeron hablar de Nietzsche? Sí. En la historia del arte y de la literatura, los errores suelen ser más importantes que la certeza filológica. Es algo sobre lo cual insisten los mejores críticos marxistas, ¿sí? En contra de los burócratas. Es algo que señala Lukács en relación con Shakespeare. Shakespeare, por ejemplo, ubica la acción de un drama en Bohemia y coloca un mar al lado de Bohemia. ¿Dónde está el mar en Bohemia? ¿Dónde lo encuentra? ¿Sí? Y lo que subraya Lukács es justamente esto. Shakespeare no quería escribir la historia de Inglaterra, y dice irónicamente, quería escribir la filosofía de la historia de Inglaterra. Por eso no tiene esa atención a esos detalles pequeños, ¿sí? Naturalistas, como aquello que criticaba Marx en el poema que comentamos ayer. ¿Se entiende la idea de esto? ¿Qué ocurre con Marx? Marx es una figura que está en su juventud, sobre todo, pero también después. Tiene un virus, no es el coronavirus, es la grecomanía. La palabra fue inventada antes de que Marx naciera. La grecomanía es un virus que infectó a los intelectuales de Alemania, entre ellos a Hegel, y lo llevó a decir: nunca en la historia, pasada o futura, habrá un arte como el arte de los griegos. ¿Dónde vio Hegel el arte griego? Ningún lugar. Nunca vio una obra griega, pero él afirma que es la forma más perfecta de la historia. Adorno decía lo siguiente: hoy en día somos tan ingenuos que cualquier estudiante de filosofía señala los errores de Hegel y se burla, ¿sí? Pero no es Hegel, ¿sí? Por lo tanto, el problema es indagar la razón de los errores de los grandes filósofos y tratar de inspeccionar qué hay detrás de estos errores. ¿Qué le ocurre a Marx? Marx empieza a analizar poemas en sus tesis, sobre todo Lucrecio. Lo mencionamos ayer, es uno de sus poetas favoritos, Lucrecio. Él piensa que Lucrecio remite a una época histórica que tiene mucho que ver con la época de Marx. Dice: se perdió la serenidad teórica de los dioses griegos, esa perfección, esa inmovilidad. Y dice Marx, esto lo anota en un cuaderno para la tesis: Lucrecio es el poeta auténticamente romano. Aquí canta la sustancia del espíritu de Roma. En lugar de los personajes alegres, vigorosos, totales, de Homero, tenemos héroes herméticamente armados, desprovistos de cualquier otra cualidad, es decir, son unilaterales, no múltiples, los personajes de Lucrecio. Tenemos la guerra de todos contra todos, el individualismo, ¿sí? La forma
paralizada del ser para sí, una naturaleza sin Dios y un Dios sin mundo. ¿Sí? Es un poco lo que encuentra Marx en el mundo cristiano, en el mundo de Prusia, podríamos decir. Una naturaleza demonizada, bestializada. La naturaleza es el mal, la sensualidad. ¿Sí? Y del otro lado, un Dios que no tiene nada que ver con el mundo, que está fuera. ¿Sí? Son términos que usaba Hegel para hablar del mundo posterior al clasicismo y para hablar de su propia época. Y Marx está retomando este problema. Hay allí otra cuestión importante, y es, Marx se pregunta qué tiene de positivo la filosofía de Lucrecio, y responde, lo mismo que tiene de positivo el materialismo en Alemania hoy en día, y es romper con la superstición, con la fe religiosa, con el despotismo de los dioses sobre la tierra, que es como decir, el deber ser sobre la realidad. Hegel fue muy irónico con la influencia del cristianismo sobre Kant, diciendo que así como el cristianismo separa la realidad secular de un más allá, esto sería propio de la religión judeo-cristiana, la religiosidad judeo-cristiana. Así también el filósofo de Königsberg, así también Kant, separa el mundo real, que es el mundo de las equivocaciones, los defectos, los errores, de un más allá, el imperativo moral, que es el reino perfecto de la verdad, eterno. ¿Dónde está el conflicto? Para acá. El conflicto está en que los hombres no respetan el imperativo categórico. Si todos los seres humanos fuéramos obedientes con un principio trascendente, el mundo sería perfecto. Hegel responde, lo que no comprende Kant es que el sistema de la ética no es perfecto. Hay un combate, una lucha entre valores éticos. Es incoherente la ética. Solo existe una ética. Y por lo tanto, el hombre tiene que elegir entre posibilidades. No tiene un sistema que le indique cómo actuar correctamente. Vive en medio de un universo conflictivo y la libertad tiene así una función fundamental. Y esto es lo que subraya Marx. En la época de Lucrecio, como en nuestra época, post-kantiana, post-hegeliana, post-idealista y por lo tanto materialista, ya no hay dioses ni estrellas en el cielo que nos indiquen cómo deberíamos actuar. La espontaneidad tiene un papel mayor y por lo tanto hay que ensayar posibilidades sin tener ninguna certeza objetiva. Algo que Marx destaca muy positivamente en relación con su propio tiempo. Es allí que aparece esa defensa de Prometeo. Prometeo desafió a los dioses, desafió al deber ser, y por eso es el primer santo y mártir en el calendario filosófico. Ahí ese elemento prometeico del que hablábamos ayer. ¿Qué otros efectos hay de la literatura y del arte del joven Marx? Marx escribió varios libros, varios tratados sobre arte. Los títulos son Tratados sobre el arte cristiano, Acerca del arte religioso y Acerca de los románticos. Tres libros que escribió Marx. No sé si alguno de ustedes lo leyó. Para eso necesitarían un espiritista o algún poder de visión, porque están perdidos, no se conservaron, infelizmente. ¿Qué sabemos de Marx en aquellos años?
Estos escritos son de 1841, 1842. Él estaba muy ligado a un intelectual, que es Bruno Bauer, la misma figura a la que va a destruir despiadadamente en la Sagrada Familia, y que había sido un amigo y en algún aspecto un mentor de Madrid. También en la cuestión judía es el objeto de crítica de Marx, ¿no? Escribieron varios textos en colaboración. Como Bruno Bauer era la figura importante y conocida y el mentor, aparece como el autor de sus ensayos. Y no sabemos cuál fue exactamente el papel de Marx en esos escritos. La sospecha que tienen algunos intérpretes de Marx es que las partes en las que se habla de arte o de literatura son de Marx, pero no hay ninguna certeza, son conjeturas respecto de esto. ¿Cuáles son esos ensayos? Son dos escritos satíricos. Es una de las épocas de mayor censura en la historia de Alemania, la época en la que vivió el joven Marx, que en definitiva tuvo que abandonar Alemania de por vida. Los escritos de Bruno Bauer, Marx, son sátiras. El autor simula ser un cristiano muy devoto, que critica escandalizado a Hegel porque es un ateo. Los títulos ya de por sí muestran la intención satírica. El primero de los artículos es, de los ensayos, tiene unas 100 páginas, es Las trompetas del juicio final en contra de Hegel, el ateo y el anticristo. El problema con esto es como el lector de la censura prusiana no tenía cómo decir que este ensayo era una defensa de Hegel, porque permanentemente el texto dice qué horror que Hegel critica el cristianismo por esto, por esto, por esto, y es una crítica al cristianismo disfrazada de defensa. El otro ensayo es La doctrina de Hegel sobre la religión y el arte desde el punto de vista de la fe. Entonces, una de las cosas que hace que hacen estos escritos de Bauer, Marx, es criticar el arte cristiano desde el punto de vista del arte griego, diciendo que el arte cristiano, el arte y la literatura de la modernidad son hijos del despotismo político. Esto es una idea que se remonta a Winckelmann. En la construcción que hace Marx, quizás, aparece esta idea. Dice, solo en una religión de Hegel, humanidad, libertad, ética, individualidad. En una religión que, en sentido estricto, no es una religión. La religión del arte. Es importantísimo porque está describiendo las posiciones de Bruno Bauer y de Marx. La única religión verdadera no es una religión, es el arte. Hay un ideal estético en el joven Marx. El hombre se adora a sí mismo en lugar de adorar a los dioses, prometiéndolos. La verdadera religión en la que son tomados en serio Dios y su adoración es demasiado sombrío. El verdadero Dios es para Hegel un tirano, tenebroso, celoso. El servidor de Dios es para Hegel un esclavo egoísta que se pone al servicio de alguien extraño para mantenerse en vida en medio de las penurias de este mundo. Si uno lo piensa, es una reflexión sobre la alienación,
sobre el extrañamiento. ¿Sí? El servidor de Dios se pone al servicio de alguien extraño, o sea Dios, es una alienación de sí mismo. En textos de 1841-1842, en un Marx previo a su teoría filosófica propia, ¿sí?, todavía muy inspirado en Hegel, pero radicalizando a Hegel, Hegel jamás dijo soy ateo, jamás dijo, excepto en escritos no publicados en vida, Hegel nunca dijo públicamente soy un enemigo del cristianismo. La filosofía exotérica de Hegel, la filosofía pública, las clases de Hegel, las obras publicadas en vida de Hegel, nunca atacan claramente el cristianismo. Por eso los neo-hegelianos decían que había un Hegel esotérico, que habla entre líneas, con un mensaje que Bruno Bauer y Marx explicitan claramente ante los ojos de los lectores, subrayando el elemento liberador, emancipador del arte y la literatura. Para el joven Marx, arte y literatura son sensuales, enemigos del espiritualismo. Y una tarea de la literatura y del arte es emancipar, liberar sensualmente a los seres humanos de la tiranía de la religión, de la tiranía del Estado, de la tiranía de los señores. Una reflexión más es muy interesante en esta filosofía del arte de Bauer Marx. Ellos se inspiran en Hegel y dicen, para Hegel el único arte verdadero era el arte bello, la belleza. En cambio, el arte cristiano guión romántico es un arte de lo feo o de lo sublime. Se detienen en aquellas imágenes del Cristo crucificado, de los mártires, ¿sí?, hablando de una estética del sufrimiento y de la modernidad como época de lo sublime. Esto es importante porque todavía el Marx de los Grundrisse y del Capital seguirá usando la categoría estética de lo sublime para definir la modernidad capitalista. ¿Sí? Esto lo veremos al hablar del Capital. Marx usa permanentemente metáforas estéticas y de la literatura fantástica, la literatura de horror y el cuento de fantasmas, para explicar el Capital. ¿Qué es lo sublime en estética? Kant había teorizado sobre lo sublime. Kant, de hecho, es uno de los primeros teóricos que oponen lo bello a lo sublime. Y Kant lo explica a partir de la relación con la naturaleza. ¿Alguien recuerda que dice Kant sobre lo sublime? A ver, lo digo en pocas palabras. Pido que me corrijan. Kant dice que lo bello es más o menos así. La naturaleza no existe para nosotros. Pero cuando miramos un escenario natural hermoso, no sé, la bahía de Guanabara, pareciera como si un pintor hubiera pintado ese paisaje para que nosotros lo miremos. La belleza es una ilusión, dice Kant. La ilusión de que en algunos momentos la naturaleza es un hogar y nosotros nos sentimos como en casa dentro de la naturaleza. Es decir, la forma de la belleza es reconciliadora, apacible, mesurada. ¿Se entiende esto? ¿Qué ocurre con lo sublime? La naturaleza es sublime cuando nos rechaza, cuando podría llegar a destruirnos. ¿Qué espectáculos naturales son sublimes?
la naturaleza inmensa. Las cataratas del Iguazú, digamos, el cañón del Colorado, el desierto del Sahara que menciona Kant como ejemplo de lo sublime. A ese sublime inmenso, Kant lo llama sublime matemático, porque matemáticamente un ser humano no es nada frente a la inmensidad del Sahara. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un segundo tipo de sublime, y es una naturaleza tan violenta que podría destruirnos inmediatamente. Son sublimes los terremotos, los naufragios, una catarata inmensa con un enorme despliegue de energía. Esa naturaleza en movimiento es llamada por Kant sublime dinámico. La idea que tiene Marx es que la modernidad, y esto aparece ya en este texto escrito por Bruno Bauer, es una época de lo sublime. El mundo capitalista no es bello, no es armónico. El capital no tiene límites. Esta es una de las tesis fundamentales en la crítica de la economía política de Marx. La fórmula más sencilla para explicar el capital. Los hombres durante siglos produjeron mercancías, las cambiaron por dinero. ¿Y qué hacían con ese dinero? Compraban mercancías. Lo que ocurre por primera vez en la historia de la humanidad es que surge una relación social donde un capitalista tiene dinero, con el dinero produce mercancías. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener una cantidad de dinero superior a la que tenía inicialmente. ¿Cuándo se detiene este proceso? Según Marx, nunca. El auri sacra fames, el hambre fomen, sagrada de oro, de dinero, es diferente de la avaricia tradicional. ¿Qué hacía un avaro? Recordemos en la literatura, ¿hay algún avaro que recuerden en la literatura? El avaro de Molière, por ejemplo, el Pagón. O el viejo Grandet en Balzac. ¿Sí? ¿Qué hacían los avaros? Atesoraban, guardaban dinero, guardaban oro y no querían gastarlo. ¿Verdad? Marx dice en El Capital: el burgués atesorador es el burgués loco, que no reinvierte el dinero sino que lo guarda. ¿Sí? El capitalismo obliga a los capitalistas, bajo pena de muerte, es la expresión que usa Marx, a repetir indefinidamente este proceso en medidas cada vez mayores, sin que puedan detenerse. Es, como dice David Harvey, una espiral fuera de control, ¿sí?, que no se explica por las dimensiones mesuradas de lo bello, sino por la inmensidad dinámica y matemática de lo sublime. ¿Se entiende esta idea? Lo llamativo es que Marx, cuando todavía no tiene una teoría de la economía, desde mediados de la década de 1840 empieza a usar esta imagen, reinventando sus propias reflexiones estéticas. El mundo romántico y burgués es el mundo de lo sublime, un mundo para el cual no tenemos medidas. Ustedes oyeron hablar de el crítico norteamericano, marxista, Jameson, Frederick Jameson. Él tiene un tratado sobre el posmodernismo, publicado a finales de los años 80. El posmodernismo, la crítica cultural del capitalismo tardío. Él trata de explicar la posmodernidad estéticamente y dice que hay una categoría para definirlo: sublime.
Él habla de las megacities, ¿sí?, y de la arquitectura postmoderna y de la explosión del capital financiero en el neoliberalismo. Y dice, estamos asistiendo a la creación de un mundo en el cual no sabemos qué lugar ocupamos y no tenemos un aparato sensorial para medir las dimensiones de ese mundo. El mundo neoliberal es sublime para nosotros, porque simplemente no podemos adaptar nuestra sensibilidad para entenderlo. Kant, cuando explica lo sublime, dice lo siguiente: supongamos que miramos una estatua griega, el Apolo Belvedere, miramos sus dimensiones, rodeamos la estatua y captamos como totalidad ese escenario. Y dice Kant, Kant nunca salió de su ciudad, que hoy es Berlín, nunca viajó Kant, ni siquiera conocía otras ciudades alemanas. Dice, ¿qué le ocurre a un turista cuando asiste a la Basílica de San Pedro en Roma? Ingresa a la Plaza de la Consolación y mira la iglesia de San Pedro y se da cuenta de que su capacidad perceptiva no puede abarcar la totalidad. Se siente perdido. Esa experiencia es la de lo sublime, no poder captar una totalidad. Y esta es la experiencia del capitalismo en la vida cotidiana. Los individuos solamente vemos la superficie, somos bombardeados en nuestra realidad por la superficie de imágenes, ¿sí?, del capitalismo, y no podemos construir una totalidad. Necesitamos desesperadamente de la ciencia, de una teoría para que nos ayude a comprender la realidad en la que vivimos. Habíamos hablado de Guy Debord. Guy Debord empieza su estudio sobre la sociedad del espectáculo diciendo que el capitalismo contemporáneo, hoy diríamos el capitalismo neoliberal, es una inmensa acumulación de imágenes y no podemos darle una forma. El capitalismo es amorfo, informe, no puede ser modelado. Y se desarrolla como una espiral fuera de control, ¿sí? Estamos en el joven Marx, y en esta lectura herética de la estética de Hegel que hace el joven Marx, con esta reivindicación del arte clásico, vemos dos aspectos en Marx, algunos aspectos problemáticos. Esta fascinación por el arte griego y aspectos provocadores, y es esta crítica de la modernidad, que todavía no es una crítica del capitalismo, que es una crítica de la sublimidad, de la desmesura del mundo moderno, que es un aspecto bien provocador y de mucha influencia posterior. La idea que tiene Marx es la siguiente: Hegel había hablado de tres épocas. En la historia del arte simbólico, el arte clásico, el arte romántico. Hegel estudia este problema como una relación entre forma y contenido. En el arte antiguo, el peso de la materia era demasiado fuerte. El hombre todavía no se había liberado de la animalidad, de la naturaleza. Y por eso, no tenía formas capaces de dominar el contenido. El ejemplo que da Hegel es
la arquitectura de los pueblos por él llamados primitivos. Por ejemplo, en la evolución de la arquitectura griega, el paso del estilo dórico al jónico y al compuesto, cómo las estatuas de Egipto son en su traslado a Grecia todavía estáticas. Recuerda la forma del Kouros griego, es un joven con los brazos pegados, es una columna, ¿se entiende? Todavía no es una persona que se libere. Lo que le interesa a Hegel es cómo el arte griego desarrolló la tridimensionalidad, porque es un hombre que con el desarrollo de la democracia pierde esa forma estática propia de los despotismos orientales. Conoce la figura del discóbolo, el joven que está a punto de arrojar el disco. Es decir, cómo la tridimensionalidad frente al carácter estático de las primeras estatuas muestra una puesta en perspectiva. La historia de la tragedia. La tragedia nace en el coro. El coro es el grupo. ¿Qué ocurre con la tragedia? Una individualidad se separa del grupo y se llama protagonista. Y luego, en la época de Esquilo, se separa un segundo personaje y es el deuteroagonista. Es decir, de pronto la individualidad empieza a hablar. Hay un análisis que hace Hegel de la leyenda de Edipo. ¿Ustedes recuerdan que Edipo se convierte en rey de Tebas? ¿Por qué se convierte en rey de Tebas? Porque liberta la ciudad de Esfinge. ¿Qué le finge? La Esfinge propone un enigma. Los enigmas, los acertijos, dice Hegel, son una herencia de la tradición jeroglífica que viene de Egipto, de Siria, de Caldea. ¿Qué es una Esfinge? Físicamente, ¿cómo son las Esfinges? ¿Cómo están compuestas? ¿Alguien recuerda? Exacto, tiene una parte delantera y una parte trasera. La parte trasera es una mezcla de animales. Esta imagen para Hegel de que el arte primitivo es bestial en la mezcla de animalidades, ¿sí? Es una mezcla de león y de águila. Y de esa animalidad trata de separarse en la parte superior, la cabeza y el busto de una mujer, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta Hegel? Es un ser humano que trata de dejar atrás la animalidad. Y por eso la parte delantera es humana y la parte trasera es animal. Son estas ocurrencias de Hegel que son increíbles. Entonces llega Edipo. La Esfinge le propone un enigma. ¿Cuál es la palabra que resuelve el enigma? El hombre que camina con cuatro pies a la mañana, con dos a la tarde y con tres a la noche. La respuesta es el hombre, el ser humano. Cuando dice Edipo, hombre, la Esfinge se arroja al abismo y muere, ¿verdad? La interpretación que da Hegel es esta: el ser humano, el ser social, el ser humano como un hombre social, es la solución griega a los problemas de la antigüedad. Es la primera tentativa de la sociedad humana para liberarse de la sujeción a la naturaleza. Lo que Marx iba a llamar más adelante, el retroceso de las barreras naturales. ¿Se entiende esto? Marx toma estas ideas de Hegel y las desarrolla de esta manera, en relación con su propia época. Decía, el arte romántico, para Hegel, es todo el arte moderno. Es el arte de la Edad Media, del Renacimiento, de la modernidad. ¿Romántico remite a algún movimiento estético? ¿Recuerda algún movimiento estético? Romanticismo, ¿verdad? La era del romanticismo. Hegel es el juego de palabras que hicieron los románticos. Romántico, romanticismo. Romantis, romántico. Roman, romance. ¿Sí? La modernidad es una época prosaica.
El romance como género literario, dice Hegel, es la epopeya de la modernidad. Es la epopeya que, a diferencia de los versos de Homero, está escrita en prosa. ¿Sí? El Quijote es un adiós al mundo romántico de la antigüedad, al mundo idealista. El mundo del Quijote es un mundo prosaico, ¿verdad? Y los romances están escritos en prosa. Ahora, el arte romántico, curiosamente, se pelea con el clasicismo, la pelea entre clásicos y románticos, ¿de acuerdo? Y el romanticismo instala una moda en Europa. El orientalismo. Quienes hayan leído el prodigioso libro de Edward Said sobre orientalismo, sabrán que el orientalismo es un invento europeo. Es Oriente con los binoculares de los colonizadores. Marx estudia esta relación y dice lo siguiente. Es problemático, pero es bastante seductor la propuesta de Marx. El mundo oriental era un mundo del despotismo. Es razonable que la Europa de la Restauración, una Europa despótica, antidemocrática, sea una Europa que redescubre el orientalismo. Es decir, la reacción europea mira al pasado buscando cosas que necesita para su propio modelo reaccionario y las encuentra en una invención de Oriente. Así como Winckelmann inventa un arte griego, los románticos inventan un Oriente para fundar una estética romántica. Y ahí aparece la visión de China, la visión del mundo persa, la visión de Egipto, la visión del mundo musulmán en la obra de los románticos. Piensa Marx, ¿sí? Un arte del despotismo. Es el motivo de por qué un enemigo de Marx en la década de 1840 es la escuela romántica. El romanticismo es la obra de autores muy importantes, pero también es un programa político que tiene ideólogos, Schelling en la Universidad de Berlín, que tiene intelectuales orgánicos, los hermanos Schlegel, defensores de la represión política. Friedrich Schlegel es ministro de Metternich en Austria, o sea, Metternich es el modelo político y el líder político de la restauración en Europa, ¿sí? El Donald Trump del siglo XIX. Y tiene al mismo tiempo su estética. Yo encuentro extremadamente problemáticas aquellas teorías que dicen que Marx era un romántico. En lo personal encuentro que es un disparate, ¿sí? Marx habló con el romanticismo que existía en su época, y es un romanticismo que él encuentra extremadamente complejo, ¿sí? Y escribe en contra de esos románticos una y otra vez, ¿sí? Hablando del espíritu del estado prusiano, lo llama espíritu asiático. El estado prusiano es asiático, o sea, el despotismo oriental resucitado como una forma característica de la modernidad. Hacemos 5 minutos de descanso, me parece. 11:05 retomamos.